Porque no hay forma de que se escape. No hay forma. Por un lado, la intervención, pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público. Y ahí se configuran dos delitos: difusión y peculado. No hay forma de que se escape. Es decir, para mí es una presunta delincuente. Y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicano o mexicana que viole la Constitución y la ley. Nosotros no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean violadores de la Constitución y la ley. Esa es la única razón. Y aquí tengo la suspensión, se las voy a proporcionar porque ayer me la pidieron, la suspensión provisional de los actos reclamados que emitió un juez federal y que se violó la suspensión. Y que el violar la suspensión es desacato de una autoridad federal y que también es otro delito, que trae como consecuencia también el suprimir el fuero y someterlo por desacato a la autoridad que viole una suspensión. Entonces, es muy clara la ley, es muy clara la Constitución. Con información de Literal México.